Tanto las entidades angélicas como todos los seres de luz tienen una frecuencia altísima, una frecuencia mucho más elevada a la nuestra. A ver, los entendidos, yo no soy una entendida, yo es por lo que me han explicado y por lo que he leído, dicen que la frecuencia del humano más o menos está alrededor de los 75 hercios. Pensar que la frecuencia angélica la miden a partir de los 4.000. Entonces, la frecuencia de un ángel, si realmente lo tuviéramos cerca, o la frecuencia de cualquier ser de luz, nos freiría. Siempre lo que vemos es el reflejo de, o lo que nos acerca es el reflejo de. Por eso tú puedes decir, yo he hablado con el Arcángel Miguel, y 50 personas de aquí dirán, ay, yo también. Sí, no hay 50 Arcángeles Miguel. Pero todos hemos recibido el reflejo de ese ser, y todos hemos tenido comunicación con él. Entonces, esto no tiene que crear dudas, porque esto es lo que crea muchas veces dudas. Las frecuencias son muy altas. Esto es como quien dice, yo es que canalizo Jesús. Si tú canalizaras realmente a Jesús, vamos, sería como un microondas, ¿no? Que harías puff. Entonces, estás canalizando o trabajando con un reflejo de Jesús. Las frecuencias son muchísimo más altas a la nuestra. En este momento, ya que hablamos de frecuencia, todos los que estamos metidos en el mundo de la energía, incluso la gente que no lo está, es como si nos hubieran metido en una especie de batidora y estamos todos movidos, estamos muy movidos, muy perdidos muchas veces, porque hay cosas que las teníamos muy claras, las teníamos clarísimas y de momento nos estamos perdiendo, ¿no? Y no sabemos muy bien por dónde vamos. Vamos buscando, buscando, ya estamos buscando cosas a nivel de futuro cuando hoy, el aquí y ahora, no sabemos dónde estamos. Esto también tiene que ver por la frecuencia de la Tierra, por esta frecuencia que está subiendo de una manera fuerte y que aún tiene que alcanzar más medida, o sea, más frecuencia. Pensar que estábamos en un 7,8, que era la frecuencia de la Tierra, y ahora estamos por el 12 ya.